adecuado para esta celebración tan importante. Exitosa culminación de un torneo más de la APF de Westchester. Éxito, como siempre, gracias al esfuerzo de todos los dirigentes, público, simpatizantes, de todos los equipos. Trabajo excelente de la gente de la APF aquí de Westchester, nuevamente en este año. Gracias por hacer posible la presencia acá de todos los compatriotas en este torneo que se ha hecho tradición aquí en los veranos de Nueva York. Entonces, llamamos al tercer puesto entonces. Paranaense, laureado equipo acá que siempre hace presencia en Westchester. Gracias por siempre estar acá apoyando a la APF. Fuertes sus aplausos, tercer puesto. Poderoso equipo de Paranaense. Hace entrega del premio al tercer puesto a la reina Luisito Ferreira, tesorero de la APF. Fuertes sus aplausos. Arriba Paranaense. Bueno, un gran compadre. No hace falta presentar mucho a este equipo, uno de los más laureados aquí de Westchester. Sería pasar toda la tarde escribiendo todos los campeonatos ganados por el poderoso equipo del Sportivo San Lorenzo. Digna final en esta tarde. Hace entrega de este hermoso trofeo que ha preparado la APF, el presidente de la APF de Westchester, el señor Milciades Quintana, para dar entonces entrega al capitán del Sportivo San Lorenzo. Magnífico subcampeón. Y unas palabras acá de Milciades para este equipo. Muy buenas tardes a todos. En nombre de nuestra comisión hago entrega del segundo puesto de este campeonato llamado Darío Brite al poderoso Club San Lorenzo. Una vez más, en nombre y como estoy en la cabeza de la asociación, agradezco al Club San Lorenzo por el hermoso presentación que nos ha demostrado esta tarde, ¿verdad? Siempre lo ha demostrado, pero una vez más esta tarde nos ha demostrado. Muchísimas gracias por el trabajo que hice. Adelante, felicidades para el Club San Lorenzo. Maldonado, acá tenemos el efectivo, premio efectivo también. ¿O le va a dejar la presidenta? Sí, lo único que falta. No. Tercer puesto. ¿Se fue el efectivo? Digno de mencionar entonces el presidente del Sportivo San Lorenzo, que con su edad y con su empeño ha tomado esta responsabilidad tan grande de llegar a un equipo poderoso en San Lorenzo. Escuchemos esos aplausos para el presidente del Sportivo San Lorenzo. 18 años, todo honor. Frente a una de las instituciones más poderosas, más representativas acá de nuestra comunidad. Muchísima suerte, gracias por llevar a cabo esta magnífica tarea y estar al frente de este equipo. Gracias, que sigas en ese empeño. Bueno, así es, en esta tarde damos entonces entregas de un premio muy significativo, un torneo muy significativo, muy especial para todos nosotros, que se ha denominado a la Copa Darío Brites. Una persona que llega muy profundo en el sentimiento de cada uno de nosotros que conformamos acá y hacemos parte de la comunidad de Westchester. Gran amigo, gran compatriota, y que ya no está con nosotros en este día, pero siempre está en nuestros corazones y se ha llevado la denominación en este año. Y en estos momentos así lo recordamos siempre, y en medio de todo eso, desde el cielo nos estará viendo y lo recordamos siempre. Ha dejado profunda huella en la comunidad aquí de Westchester. Esa es la denominación que tenemos hoy, la Copa Darío Brites. Y qué mejor que recordarlo
para hacer entrega del premio de campeón. Tenemos a su hermana en esta tarde y a su esposa. Sara de Aveiro. Sara Brites de Aveiro, la hermana de Darío. Copa que tenemos hoy, le haremos entrega al digno representante que ha sido ni más ni menos el campeón de esta copa en esta tarde. Fuertes sus aplausos. Toda la salud, toda la dicha para recibir al campeón de este torneo. En su primera representación en Westchester, ni más ni menos, culminando ese campeón. La señora Sara, para dar entrega del premio del campeón al capitán del decano 12. Muchísimas felicidades, salud campeones, flamante campeón de la APF de Westchester. Fuerza al Olimpia, y le decimos así, fuerza campeones, hacemos entrega de la copa en la noche.